En Vilamartín de Valdeorras cada familia ten a súa adega, a súa cova, como aquí lle chaman a estas adegas soterradas de máis de 200 anos de antigüidade e que conservan como o maior tesouro da herdanza familiar. Pretty little hairdo, don't do what it used to. Esta é unha cova das antigas, como eran as covas de antigamente. Ya esta vamos a ver ahora a miña, que ya tengo un bodega. Pues a razón de ser las bodegas es para cocer el vino. ¿Por qué no? Para aumentar la capacidad de la cova para cocer. Y bueno, como ves aquí, pues tenemos todas las españolitas de la ruta de las covas. Pues mira, esto es un tino. Esto es pues una cuba, pero de cemento. Y aquí es donde se cocía, aquí puñé eso a prensa. De que sacabas esto, y aquí iba a uva, prensada. Esta es estrujadora. Esta poníamos la liar donde te enseñé antes a la boca do tino. Entonces, con esto, pues estrujabas las uvas y pasabas aquí o tino. Y cuando paraba de ferver, por aquí debajo hay una comporta, sacabas el viño para fuera. Pues sacabas en líquido y lo que quedaba, pues pasabas aquí a prensa, y cogía el bullo, metías el bullo dentro, prensabas y iba directo para las copas, para las cubas. Y con eso ya se conservan años y años. ¿Cuántos años puede tener esta cova? 200 años tranquilamente. Esta fue heredada, yo que recuerdo, de los bisabuelos. Y nada, pues mira, estas son las antiguamente o que eran las cubas. Y es donde se acaba el tino, se acaba ese pequi. Y aquí es donde se conservaba antiguamente el viño. ¿Qué es para ti tener esta cova, Pepe? Es todo, esto va en la sangre. Esto no tiene precio. Yo acuérdome de hacer viño y venderlo para Lugo. Igual, antes aquí, en el pueblo, la gente no ni miraba en litros ni nada, miraba en vagóis. Es decir, marchamos, vendían el viño e iban vagóis para no tren, para Lugo, para... Entonces la gente nos dice, bueno, yo cojo tres vagóis de viño, un vagón, ya ni falaban de litro. Este pueblo vivía de viño y de los injertos. Era lo que se... bueno, lo que se vivía. Ya había defecto vivir muy bien. ¿Cuántos metros terá esto para arriba? Pues no sé, pero... igual de 15 a 20 metros tenemos. Si te fijas bien, hay un trozo que está empedreado. Empedreado era o cacho que sacaban de... o barro que sacaban de aquí abajo. Iban empedreando y iban botando alrededor. Por eso se ven arriba a las chimeneas. Un montículo que hay es o que sacaban aquí abajo. Y aquí primero hacían de arriba para abajo. Y cuando llegaban aquí abajo, pues hacían un caño. Pues era manera de abrirlo. Y toda la tierra se acaban todo por aquí arriba. Supongo que sacarían con roldanes. Es verdad que nunca vienen a hacer ninguna. Habrá como pasada. Esto no tiene precio. Estas son las nuevas plantaciones que hay ahora, son todas de espaldera. Ahora vamos a ver alguna viña de vaso. Esta es una plantación de godello. Es un godello moderno, no tiene nada que ver con otro godello que había antiguamente. ¿Ves? Estas son cepas de vaso. Estas era como se hacía antiguamente. Había toda clase de variedades. No es como ahora en las plantaciones modernas, pues va mencía, va godello, pero va todo separado. Pero antes no, antes todo era todo junto. Ahora vamos directos al caño. Por aquí es donde pasa la ruta. O caño hay cova directa izquierda. Es donde más covas hay en un sitio. ¿Ves? Esta es una cova restaurada. Hay moitas abandonadas. Bueno. Ahora ya quedan pocas, pero sí que había muchísimas. Pues sí, antes había igual el 60-70% de las abandonadas. La ruta fue una cosa que benefició mucho a las covas. ¡Adelino! ¡Ábrenos la cova! Este es el cubo de las covas. Y esto está feito para que pueda mantener la temperatura todo santo año. Requería una corriente de aire y a manera de estar conservando todo el año a mínima temperatura de la cova. La cova de un obrao debe tener 16-17 grados.
En inverno igual. Esta é a cova do meu amigo Adelino. Mira, se vos fijas ben, mira que bomba ten ali de mau. Esa sí que é unha verdadeira reliquia. Esta é fonda, eh? Sí, esta é moi fonda. É máis fonda que a nosa. E nada, Adelino, enseñanos a cova? Sí, pasa. Imagino que para vostede ter agora esta cova é... Sí, é todo, claro, é cousa. Iso é como os coches deportivos, como todo. Cada persona, pois, lle gusta unha cousa, pois, ten aquilo, aquela reliquia de teles, eso. Mira, isto é unha donde se coce agora o viño, de verdad. Son cubas de aceiro, son higiénicas, non dan olor a nada, nin sabor a nada. Non é como a madeira. A madeira, pois, ao final dá o que. Sobre todo, a ver, agora... Cocen en madeira, pero a madeira dura 2 ou 3 anos e cambian a cuba. Pero estas cubas que tiñamos nos tiñan 40, 50, 60 anos. Entón, tú imagínate a carroña que va por moito que limpies, a sola carroña que cría. Esta cova está recién restaurada, que se fundiu. Notase ben, que estaba con ladrillo. Normalmente hai sitios que cando se funden, metenlle pedra. Pero bueno, isto tamén vai no presupuesto de cada un. Pero bueno, creo que ido bastante decente. É que hoxe ter unha cova ben cuidada, iso é un luxo, non? Porque... É tanto, porque hoxe prácticamente ben ves que non, a maioría da xente pois non as ten parada. Non se dedica a fazer viño como antigamente, simplemente pois, a ver un recuerdo de familiar. É onde se dan a enseñar o día da ruta. Bueno, pues ahora estamos na zona dos Barreiros, donde quizás sean un sitio onde máis restauradas están as covas. Como vedes, o pemín son preciosas. Ahora mismo vamos ver a cova do Menelán. Entramos logo. As covas, antiguamente, pois, non existían neveras. Entón, a forma de conservación pois, eran as covas. E a temperatura pois, non variaba moito do que no verán e no inverno. Cando entras nunha cova no verán, notas frío. En cambio, no inverno, cando entras, notas calor. A temperatura, pois, varía moi pouco. Xuntábamos moitos amigos. Por desgracia, algúns falleceron xa, pero era un día así e outro tamén a merendar. Que sobraba comida? A noite. Que sobraba comida? O día seguinte. E era todos os días así. É a nosa cultura. A verdad que... Non sei, o pobo sin copas non é o mesmo. Bueno, venga, se queres, agora baixais abaixo, tomamos a copa. Hai que probar se viño o Manolo. Probamos o viño, porque senón non vale. A familia, eu creo que xa foi por lo menos 3 generacións. 3, miña abuela, meu padre e agora eu. E, bueno, eu non acordo a reformala, ese cacho xa se fundiu todo, e houve que arreglala. E, bueno, a historia destas covas xa vos la contaría. Son tantos veciños como covas. Aquí en Villamartín, se hai 200 veciños, hai 200 covas. E, bueno, agora eu sigo con isto, pois nada, para ter o viñiño así, para merendas, e para facer a ruta das covas, que é unha festa que hai que vir a vela. Eu que sei, un sentimento, mira, que eu non me dediquei a isto. Eu isto era meu padre, sí, hasta a generación do meu padre. Isto despois, eu preferín a cova que ninguna cosa que me deixara meu padre. É simplemente, pois, por tela aberta, vir como agora, tomar un viño, vir con os amigos, é algo que che queda de tradición atrás de neno. Todos agora brindamos, non?